Muy buenas, ¿qué tal estáis? Dejadme que me organice un poquito con el micrófono, las pestañas, como siempre. Me organizo un poquito y empezamos. A ver. Vamos a ver, un segundo. Bueno. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? He puesto una cuenta atrás antes de empezar el vídeo. Creo que era imprescindible y súper necesario. Así sabíais cuándo iba a empezar. Y no sé, la he configurado hace 10, 5 minutos. Espero que haya salido. No sé si habéis visto una cuenta atrás en el vídeo de antes. Espero haberlo hecho bien y que haya salido. Y bueno, no podré quedarme, no te preocupes, porque ya sabes que este vídeo el martes aparece en el canal de YouTube, ¿vale? Muy buenas, ¿qué tal estáis? Sí que ha salido, vale, genial, genial, genial. Es que sobre todo, cuando subo luego estos directos a YouTube, en los primeros minutos la gente no sabe muy bien hasta cuándo empieza y cuándo no acaba. Entonces, con esta cuenta atrás, ya podéis saber más o menos hasta dónde tenéis que adelantar el vídeo y ya está. ¡Oh, muchísimas gracias! Muchísimas gracias, me estás siguiendo en estos momentos. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, vamos a contar cosas, vamos a contar cosas. El ojo es de una suscriptora que me dijo que quería permanecer en el anonimato porque le daba mucha vergüenza. Y la verdad es que me gustó muchísimo lo que había, la foto que me mandó. Muy, 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 muy chula, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a pintar este ojo, aunque luego yo le añadí unas cosas y bueno, ya, bueno, que ya lo veréis, ¿vale? Y bueno, antes de empezar, ¿vale? Muy buenas tardes. Un saludo y un abrazo desde Zaragoza, Aragón, España. Me encantaría saber desde qué rinconcito del planeta Tierra estáis viendo este directo. Espero que el cambio de hora no haya supuesto ningún inconveniente o problema, porque yo pensaba que se cambiaba la hora en todo el mundo. Fíjate si soy inculto, que pensaba que se cambiaba la hora en todo el mundo y no. De hecho, en Sudamérica creo que no. Y en Centroamérica creo que no hay cambio de hora. Que tenéis todo el año la misma hora. Y esto es un lío. Lo del cambio de hora es un lío. Buah. Pero bueno, aquí sí que ha habido cambio de hora. A ver, voy a leer el chat a ver lo que me estáis diciendo. Pa, 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 pa. Echo para arriba, echo para arriba. Un momento. Un abrazo desde París. Muy buenas tardes. Saludos desde Brasil. Muy buenos días. Ta, 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 ta. Desde Bilbo, con taza de chocolate en la mano. Ostras, pues es que además empieza a hacer ya fresquito, ¿eh? La verdad es que pega la taza de chocolate. Almería, perdón. Flairburg, Tenerife, qué paraíso. Desde Ginebra, muy buenas. Alcalá de Henares, Bilbao. Aquí en Latinoamérica cambiamos la hora en agosto, por lo menos en Chile. Vale, pues aquí no, aquí la cambiamos en octubre. El último domingo de octubre pasamos al horario de invierno. Torre del Mar, Medellín, Guadalajara, muy buenas, Puerto Rico, perdón, Fuerteventura, Granada, desde Turquía, 2 horas más, bueno, pues de noche ya, de noche, tienes que estar ya seguro que es de noche allí ya. Bueno, a ver, ha sido desde Valencia, muy buenas tardes, desde Granada estoy en la costa, qué viento, madre mía, aquí, pues mira que yo soy de Zaragoza. Y aquí hace mucho viento, pero muchísimo viento siempre. Y hoy no, hoy aquí estamos tranquila. Lluviosas tardes desde Talavera de la Reina. Aquí está muy oscuro, pero no ha llovido todavía, ¿vale? Si es que en realidad es muy pequeño el mundo. Yo también soy de Málaga, ¿has visto? Si es que por eso hago siempre lo de saludar, porque así seguro que estáis encontrando gente que vive al lado y tal. Zumaya, ciudades del mundo a tus pies, exacto. Ojalá. Bueno, a ver. Ha sido una semana muy intensa y estoy tremendamente contento, contento. Hola, desde Zaragoza, tú también. Sonia Salvaluna desde Zaragoza. Pues yo también estoy en Zaragoza. Bueno, en Cuarte de Huerva, pero tú sabes dónde está. No te quejes, Jaime, que hoy has dormido una hora más. Ya te digo, y lo bien que ha venido, lo bien que ha venido. Aunque, bueno, en realidad. ¡Oh! Tengo un emoticono. Gracias a Ariel Nina y su suscripción. ¡Hala! Le voy a dar las gracias. Y si pincho en gracias. Gracias por. A ver, ¡hala! ¡Qué chulo! Muchísimas gracias, Ariel. Muchísimas gracias. Lo sé, llevo trabajando allí desde hace 20 años. En Cuarte de Huerva, pues sí, bien, vale. Bueno, sí, es súper chulo. Vamos a usar el emoticono este. ¿Cómo se usa el emoticono este? K-pop heart. Oh, limited time. Hola. ¿Y qué hay que hacer para poner el emoticono este? Espera, que no sé, es que no sé lo que estoy tocando, que ahora me aparece aquí el no, no sé lo que he tocado. No sé lo que he tocado. ¿Pero por qué aparece esto aquí encima todo el rato?
Bueno, que no sé. Que no sé lo que he tocado. Bueno, a ver, lo que os iba diciendo, ¿vale? Lo que os iba diciendo. Ha sido una semana muy intensa, muy intensa. Oye, de verdad, que me sale el capó. Voy a recargar la página. Siento porque voy a perder todos los mensajes que tenéis aquí, pero es que ahora me sale una cosa muy extraña. Ahora os lo explico. Recargo la página, a ver si se me ha ido el capó. Es que, bueno, me había aparecido como en mitad de la pantalla del chat tapándome todo. Vale, ya está. Ya está, se me ha borrado el chat, he perdido los últimos mensajes, pero ya está, ya está. Bueno, a ver, vamos a empezar. Pues eso, que hoy ha sido una semana súper intensa y estoy tremendamente agradecido de vuestra acogida en Patreon y de lo bien que está funcionando. Así que de verdad, muchísimas gracias de todo corazón. Bueno, hoy ha sido un día un poco triste. No exactamente para mí, sino que aquí, por lo menos en España, hoy el presidente ha dicho que va a haber 6 meses hasta mayo. Hasta mayo vamos a estar en estado de alerta. Y es un poquito triste y un poquito deprimente. Pero, oye, ya que no sabemos lo que va a pasar, por lo menos vamos a pintar y vamos a disfrutar y vamos a desconectar de lo que pasa y, oye, y yo qué sé, y ya veremos por dónde sale el sol. Que salga el sol por Antequera. Pues sí, que salga sol por Antequera y oye, vamos a disfrutar lo que podamos. Sí, muy triste. En fin, no sé cómo estaréis en el resto de países de Europa, pero aquí en España, estado de alarma hasta, creo que era el 9 de mayo. 9 de mayo. Pero bueno, oye, vamos a disfrutar y a pintar y ya está, chico. Yo quiero que este canal, que tanto el canal de YouTube como mis directos, sean como una burbujita donde nos refugiamos de esta un poco triste realidad. Así que no voy a hablar más del coronavirus hoy, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Y ya está. En fin, bueno, a ver, hoy vamos a pintar por fin el ojo. Este ojo de aquí que estáis viendo aquí abajo. Bueno, lo estáis viendo. Dios mío, ¿y aquí tendré el vídeo bien o a la izquierda? Bueno, no sé. Aquí tenéis el ojo, ¿vale? Y vamos a pintar este ojo de aquí, pero de manera hiperrealista. Por fin, ya tocaba, ya tocaba. Y espero que todo el mundo tenga la paleta de colores y el dibujo a línea del ojo y que lo tengáis ya importado en Procreate porque va a ser un directo duro. Va a ser, bueno, duro, va a ser divertido, va a ser largo. De hecho, me he propuesto no levantarme de aquí, de esta mesa. Perdón, qué chufa le daba esto. No me voy a levantar de la mesa hasta que no termine de pintar el ojo. Porque como no me dé tiempo a terminarlo, sería ya el segundo tutorial de ojo que no termino y eso no puede ser. En fin, bueno, saludos desde Panamá. Mejor nada del bicho, exacto. Un fuerte abrazo desde Colombia, muy buenos días. La paleta de colores no sé bajarla en Procreate. En mi pequeña ciudad acabamos de salir de la cuarentena total, ni falta que hace ya. La paleta de colores para bajarla en Procreate la tienes que importar. O sea, cuando le das... Ojo, igual hago un día un vídeo para explicándolo, ¿vale? Con imágenes y todo. O lo tengo hecho, bueno, no me acuerdo. Pero le tienes que, cuando tú pinchas en el enlace a Dropbox, se te abre un enlace a Dropbox ahí en la pantalla y te dice, ojo, no podemos abrir... Vale, que haré un vídeo, ¿vale? Haré un vídeo sobre cómo importarla, ¿vale? Sí. Voy a aceptar esta encuesta. Y terminará la encuesta hoy. Bueno, bien, vale, en fin. Bien, qué poca fe tenéis en mí, ¿eh? Qué poca fe tenéis en mí. Yo creo que sí que lo voy a terminar hoy. Pero bueno, igual en el próximo vídeo hago un cómo importar la paleta de colores, así ya la tenéis para siempre y sabéis cómo hacerlo en todos los directos. Pero si no tenéis la paleta de colores, no pasa nada, ¿vale? De hecho, mira, voy a hacer una cosa. Esto de aquí, ¿vale? Voy a dejar esta paleta de colores así abierta un ratito para que aquellas personas que no tienen Procreate pero quieren sacar estos colores exactos, que puedan hacer una captura de pantalla. En este momento tú haces una captura de pantalla, ¡pop! Y la abres en cualquier aplicación de pintura y con el cuentagotas puedes coger todos y cada uno de los tonos, ¿vale? Así ya la vas a poder tener. Y lo pongo así antes de empezar para que lo podáis haciendo, ¿de acuerdo? Fe mucha, pero hablas mucho y pintas poco. Ya veréis ya. Bueno, sí, la verdad es que llevo ya como que 10 minutos aquí dando la chapa. Y es que no me caigo ni debajo del agua. Bueno, a ver. Vamos a empezar. Como siempre, voy a retirar el micrófono un poquito, que no quiero sacarme un ojo. Yo me pongo por aquí, se ve más o menos bien, sí. Voy a poner esto aquí grande a la izquierda. Vale, perfecto. Me pongo música, que sin música no sé pintar. Lo he intentado, ¿eh? Y no pinto ni la mitad de bien con música que sin música. A ver, que tengo aquí unos nudos, madre mía. ¡Oh! ¡Qué daño!
Espera, 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 espera. ¿Sabes ese punto? Oh, se me ha dormido. Oh, espera, espera, espera. ¿Sabes ese punto que te da? Que te das en el codo. Y te duerme todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, hasta aquí, hasta la punta del dedo. Uf, espera, espera, sí. Sí, sí, qué risa. Oh, espera, espera, espera. Oh. Ah, pero es que me he dado en la esquina, pero en la esquina, o sea, wow. Vale, ya está. Bueno, pues espero que os haya gustado el directo, porque yo si no puedo pintar, ha sido un placer y gracias por todo. Venga, hasta luego. No, venga, vamos a hacerlo. Madre mía, pero cómo duele, duele, pero como si te dieran yo una descarga eléctrica. Sí, o sea, wow. Uf, por suerte no pasa mucho, pero cuando pasa, wow. Es que aún tengo la mano, pero cómo se me ha podido dormir la mano. Bueno, vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar, mientras me recupero de esto, le voy a dar a play. No, ¿qué es esto? Música para estudiar. Sí, venga, esta de piano. Oh, qué maravilla. ¡Qué maravilla! La música me cura todo. Sí. Bueno, venga. Empezamos. En Colombia le llamo a sacarse el gato. Igual también puede seguir el ritmo lesionado. Madre mía, accidente de trabajo. Ostras, pues sí, ya te digo. Bueno, oye, que me callo ya. Que es que me callo. Que me tengo que callar para poner a empezar a pintar. Porque si no, no me va a dar tiempo. Y entonces os vais a reír de mí. ¿Vale? Así que, no. Al lío. Venga, vamos a empezar, ¿vale? Me vengo aquí a las capas. Y vamos a pinchar, cambiar nombre, dibujo. Como siempre, le doy al Enter, desplazo hacia la izquierda. Y le digo bloquear. Casi pincho sin querer en borrar. Vale, perfecto. Voy a hacer el color de fondo, lo voy a pasar a color negro. Y lo voy a hacer de color invisible, ¿vale? Porque me molesta, si no mucho, a los ojos. Jaime, espera, tengo una pregunta. Venga, dime. Vale, ya estoy. ¿Habéis visto lo excitado que está hoy? Hombre, para no estarlo, madre mía. Pero si estoy encantadísimo con todo lo que está pasando, madre mía. No, que va, no son los cafés. Es todo lo que está pasando con la comunidad y con el canal. Y mientras Alex escribe la pregunta, pues sinceramente... Ostras, oye, que el Patreon, que he llegado ya prácticamente a los 200 euros al mes, y de publicidad de YouTube son 100 euros al mes, y oye, 300 euros al mes para un canal de 9.000 suscriptores, que es muy pequeño, está muy bien, y eso me supone... A ver, no es un sueldo, ni muchísimo menos, ¿vale? Por lo menos aquí en España no es un sueldo, 300 euros, pero es un... Una ayuda que relaja mucho, que descansa mucho. A ver, Alex, ¿cómo se puede hacer perder el tiempo, Jaime? Ah, ¿estabas...? Vale, genial, esa era la pregunta. Pues así lo haces estupendamente bien. No, es un té. Vale, ¿sí? Venga. Sí, es una ayudita, es un aliciente. O sea, está bien, está muy bien. Me libera un poquito de algunas cosas, así que... Muy bien. ¿Cómo descargo la paleta de colores? Te tienes que ir a la pestaña de comunidad del canal de YouTube. Pero si lo haces desde el iPad, no lo hagas con la propia aplicación de YouTube, sino desde el navegador, ¿vale? Abre Safari o abre cualquier navegador de internet, te vas a YouTube y desde ahí te vas a la pestaña de comunidad. Y ahí lo tienes todo para descargarlo, ¿vale? ¿Cómo se quita el fondo blanco del dibujo? Pues te vas aquí a capas. Lo voy a poner para que lo veas. Lo hago súper rápido, ¿vale? Estás aquí en capas, ¿vale? Pinchas un toque en el color blanco. Pasas aquí abajo a la esquina para color negro. Después vuelves a abrir las capas y le das al check de la derecha para hacerlo invisible. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Pero Jaime, ¿se te olvida el jamón que te voy a regalar? Ah, pues cuando quieras me lo regalas. Me parece muy buena idea. Gracias, Alba, tienes que quitar. Vale, perfecto. Venga, oye, que empezamos ya, ¿vale? Empezamos ya porque si no, no me va a dar tiempo, que os conozco y me conozco y entre el cambio de hora se van a hacer aquí las 3 de la mañana. Vamos a empezar. Venga, capa nueva, la pongo por debajo de dibujo. Y venga, vamos al lío. A ver, de la paleta de colores vamos a coger el color... Pues el verde este de aquí en medio, ¿vale? Estoy dando toquecitos para que veáis cuál es. Este verde de aquí, y aquí tenéis el valor hexadecimal, por si queréis, ¿vale? Me he perdido, si acabamos de empezar. Bueno, poco a poco, ¿vale? Poco a poco. Vale.
vuelvo al clásico. Venga, vamos a hacer el círculo. Para hacer el círculo del ojo, ya lo sabéis que el pincel preciso es el mejor. Con un buen tamaño. Perfecto, no, un poco más grande. Sí, perfecto. Prefiero que os paséis de tamaño. Hacedlo más grande y hacedlo luego. Lo escaláis más chiquitito, porque pixela menos. Siempre pixela menos, de más grande a más pequeño, de que de pequeño a grande, ¿vale? Entonces vamos. Uniforme. Esto aquí. Escalo así, vale, bien, más o menos. Más o menos, más o menos. Ya tenemos como nuestra primera parte del ojo. Capa nueva. Color negro puro. Pincel preciso. Máxima opacidad. En este caso, un tamaño más grande. Casi. Vale, perfecto. Perfecto. Vale, ya tenemos nuestro ojo, el iris y la pupila en dos capas diferentes, ¿vale? Ah, no lo sabía que en Procreate Pocket no servía lo de poner la capa de fondo negro y ocultarla. Uf, pues ponte un gris. Ponte este gris, ¿vale? Es un gris, creo que es el 333333 de estos colores de aquí. Del valor hexadecimal creo que es el 333333, ¿vale? Un gris neutro, creo, ¿vale? Para un poco, ¿vale? Vale, yo paro ya, yo paro ya. Yo paro ya. Paro ya y así me tomo un poco de té, que es que luego me lo acabo tomando frío, si no. Si te estás enrollando, ¿pero qué me voy a estar enrollando si me estáis diciendo que pare? Yo paro. Si además ya está casi pintado. Ya tenemos el ojo casi pintado. O sea, tú esto lo ves y dices, esto es un ojo realista, vamos, súper súper califragilístico, espialidoso. Esto es un súper ojo, ¿vale? Ya hemos terminado. Espero que os haya gustado. Venga. Sigo, ¿vale? Venga. Me voy a la capa del iris, ¿vale? La pupila la vamos a dejar negra ahí y ya está. Me voy a la capa del iris y voy a borrar todo lo que me ha salido por aquí por fuera, ¿vale? Pua, pero que esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? O sea, es que, bueno, en fin. Es que luego tengo que pintar la piel, que es que eso va a costar muchísimo. Vale. Vale, más o menos por aquí. ¿Esto dónde va? Vale. Vale, perfecto. Perfecto, ¿vale? Bueno, a ver, bloqueo canal alfa, ¿vale? Con dos dedos hacia la derecha, con ruido y todo. Si no haces el piu, no sale. Bloqueo canal alfa, ¿vale? Vamos a coger un tono de los tres verdes, el de la derecha del todo, ¿vale? Sí, yo creo que es como más oscuro. Y luego voy a coger el pincel extra suave. Pincel extra suave. Vamos a poner una opacidad de un 20%. Buen tamaño. Y voy a empezar como a hacer un poco de sombra por aquí arriba. Vale. Un poco de sombra por abajo. Bueno, de hecho, por todos los lados. Sombra por todos los lados. Vale. Como de todo el exterior a la parte interior. Vale, más o menos está. Sí, me gusta así, me gusta así. Voy a oscurecer un poquito. Me vengo aquí al clásico. Vamos a oscurecerlo bastante. La parte de arriba tiene que tener más sombra siempre. Por el volumen del párpado, ¿vale? ¿Se escucha ruido de fondo? ¡Ostras, no fastidies! Bueno, a ver. En mis directos se suelen escuchar ruidos de fondo de los vecinos, de los gatos. No sé. Vale. Si esto fuera YouTube, me habría ido al final para ver el resultado. Sí, ya. Bueno, ya lo. Hombre, la otra opción es que lo veas directamente en YouTube el martes, ¿vale? Es un ruido de interferencia, no pasa nada. Ah, pues no sé. Bueno, espero que no se le esté oyendo a todo el mundo, ¿vale? Espero. No lo sé. Bueno, yo sigo, ¿vale? Vale, vamos a hacer como un poquito más oscura la parte de arriba por el volumen del párpado y un poquito más oscura la parte de aquí abajo. Nada, un poquito solo, ¿vale? Vale, perfecto. Voy a coger primero
primero el oscuro, ya que estamos con el oscuro, con este mismo tono, ¿vale? Que si lo queréis saber exacto, es este tono de aquí, ¿vale? Con este de aquí, ojo que de momento estoy haciendo lo mismo que hice en el tutorial del ojo, ¿eh? De momento no hay nada nuevo, ¿vale? Vale, depende de la conexión que tengas, ¿vale? Bueno, a ver, vengo aquí a mi clásico pincel, pincel plano, es el que más me gusta a mí para esto. A ver si encuentro el punto dulce y os lo digo, un segundo, ¿eh? No, estoy intentando. Es por no estar mareándoos con datos. Voy a bajarle un poquito la opacidad. Un 10. Venga, sí, un 10. Un 10% de opacidad, ¿vale? Con un 10% de opacidad, venga, vamos a empezar. Primero con buen tamaño. Hacer simplemente líneas que van desde el borde hasta el centro, ¿vale? De momento así, sin... Intentad que no sean muy paralelas, que haya algún huequecito. Eso sí, que vayan todas hasta el centro, ¿vale? Veis que voy como separándolo en cuartos, más o menos, para que no se me tuerzan mucho las líneas. Siempre al centro exacto, ¿eh? Es solo una primera aproximación, ¿eh? Es más que nada para saber luego por dónde van a ir todas las pequeñas imperfecciones dentro del ojo. Vale, para tener como una referencia visual de hacia dónde tiene que ir todo, ¿eh? Vale. Vale, bien, va bien, va bien, va bien. De momento no es muy realista, pero va bien, va bien. Tamaño, espera, es que en cuanto lo mueve un 4%. Pero ojo que el 4% es muy variable, ¿eh? Que hay muchos tamaños dentro del 4%, pero aproximadamente un 4%, ¿vale? Cada vez hay más miembros, madre mía, pero si en la comunidad del canal en Facebook somos ya 700... No sé cuántos, 700 algo, 700 algo, 20, 17, 20, ¿no? Bastante. Sí. Bueno, venga, yo sigo. A ver, voy a coger negro puro. Negro puro y pincel nebulosa, que para esto viene muy bien. Sí, voy a subir la opacidad a un 40%. Voy a dar como unos toquecitos. Por el borde, por arriba, incluso más grande, un 16%. De momento estamos yéndonos hacia la oscuridad, luego ya le daremos luz. Vale, de hecho, voy a coger ahora como un verde claro. Nada, son como toquecitos. Vale. Voy a dar aquí bien de sombra para que luego se vea bien los brillos. Vale, perfecto. Pincel plano. Voy a bajar la opacidad, ¿eh? A un 5%, 5-4%.
No, 5,4 es demasiado poco. Un 6%. Vale, bastante bien, bastante bien. Vamos a como incidir en alguna zona un poquito más oscura. Que no sean todas las líneas paralelas y rectas. Tenéis que pensar como si son telas de araña. ¿Vale? Se parece bastante la pupila. Como si fueran telas de araña. De hecho, poned alguna zona un poco más oscura, grande. Vale. Aquí lo random, lo aleatorio, es lo que lo hace realista, ¿eh? Esto es un poquito de paciencia, pero nada, muy poquito. Son como si fueran fibras, como si fueran cuerdecitas. Vale, vale, bueno, va, va, poco a poco. ¿Qué ha sido esto? No sé qué ha sido esto. ¡El zombie! Ha aparecido el zombie, eso es YouTube. El zombie es que se me ha suscrito a YouTube. Giola de la noche se me ha suscrito a YouTube. No está viendo esto. Ya me verá cuando lo vea mañana pasado. ¡Oh, las calabazas! Ah, pues muchas gracias por sacar el tema. Tengo 22 calabazas. Ya terminadas y guardaditas, ¿vale? Así que no os durmáis que ya tengo unas cuantas, ¿eh? Vale. No me preocupa mucho que sean paralelas. De hecho, esta parte que estoy pintando ahora prácticamente ni se va a ver después, ¿eh?, por el brillo. Así que tampoco le voy a meter mucho detalle. Porque es que luego el brillo va a tapar todo esto. No del todo, ojo, ¿eh? No del todo, pero un poquito sí. Vale. Va quedando. Vale, ahora voy a crear una capa nueva porque no me atrevo a hacerlo en la misma capa, ¿vale? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ha hecho tu esposo? ¿Qué ha hecho tu esposo? ¡Qué traición! ¡Qué traición! Bueno, pues nada. Vamos a seguir pintando un rato. Y ya está. He creado una capa nueva y bueno, pues voy a hacer como así, como arquitos. Vamos, así lo hago yo. El del otro curso no sé lo que hará. Yo lo hago así, ¿vale? Yo hago arquitos para que no sea siempre igual. Aunque el otro lo hará mejor, pero yo lo hago así.
¿De qué es el curso que te preguntan, Alina? Te están preguntando de qué es el curso, Alina. Ese curso que no es mío. ¿De qué es ese curso? ¿Alina? Vale, más o menos así, ¿vale? Para que tenga como volumen. A ver, luego esto apenas se va a ver con los brillos, pero yo qué sé, para que tenga un poco de... A ver, es que esto lo va a tapar un reflejo, pero bueno, yo qué sé, voy a hacerlo por aquí arriba. Vale, voy a hacer una prueba, voy a hacer una prueba, ¿vale? Aún no has terminado el curso. Espera, 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 que aquí hay muchas risas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿En serio? ¿Soy una Thermomix? No, creo que ya sé lo que es. Es el ordenador, que está como on fire. Es que los directos se me enchufa la CPU y tenía el micro como muy cerca del ordenador. Igual era el propio ventilador del ordenador. Siempre que sí, por supuesto. Claro que sí, lo haría con toda la buena intención. Y ojo, aprende, aprende mucho de ese curso. Bueno, a ver, que voy a hacer un experimento. Voy a coger la herramienta de selección de forma libre. Voy a hacer como... Estoy dibujando, ¿eh? Vale, he dibujado esta parte de aquí y le voy a decir invertir. Invertir y con el color negro pincel extra suave, buen tamaño. Nada, cuatro toquecitos. Tampoco os emocionéis, ¿eh? Cuatro toquecitos. Vale, sí, porque ahora le daré. Vale, sí, vale, sí, bien. Ahora con la herramienta dedo, máxima opacidad, poco tamaño, voy a arrastrar de arriba abajo. Para mezclarlo un poco todo. Sobre todo donde no va a haber reflejos. Aquí, que estoy pintando esto, va a haber reflejos y tampoco se va a ver mucho, pero un poco sí. Vale. Esta parte es importante que quede bien, porque aquí no va a haber ni reflejos, ni brillos, ni prácticamente nada. Estoy con la herramienta dedo, difuminando. Voy a bajar la opacidad.
un 80. Un 80, un 80%. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no, no sé, me chufla. Anda, mira, otro suscriptor en YouTube. ¡Qué maravilla! Ah, tu dibujo del terror de las calabazas. Vale, 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 vale. Bueno, venga, sigo. Vale, pa, 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 tenemos esto, tenemos esto. Voy a hacer ya una cosa. Bueno, de hecho voy a acoplar las capas estas hacia abajo. Voy a coger la capa de la pupila, la capa negra. La voy a duplicar y la capa de abajo le voy a aplicar un desenfoque gaussiano. Vale, de hecho voy a hacer un momento invisible el dibujo a línea, ¿eh? Vale, fijaros qué diferencia entre esto y esto, entre esto y esto, ¿vale? Al haberle aplicado un desenfoque gaussiano y al hacerlo visible, como que se mete todo un poco hacia adentro, pero todavía le voy a aplicar más desenfoque gaussiano. Y lo voy a escalar. Así, ¿vale? Para que tenga volumen que se mete hacia adentro, ¿vale? Lo he hecho con las radiales del iris. Buah, con el pincel plano todo el rato, ¿vale? Todo el rato con el pincel plano. Bueno, vale, a ver, esto va quedando bien. Necesito ver el dibujo a línea porque hay una serie de puntos clave. Bueno, de hecho, esto yo creo que ya lo voy a combinar hacia abajo. Y esto también, todo en una sola capa. Vale, voy a coger el pincel plano y voy a enfatizar algún huequecito más oscuro. Sobre todo de zonas que sé que luego se van a ver, porque aquí va a haber un brillo y va a haber un pájaro reflejado y no se va a notar, la gente no va a ver lo que hay detrás. Aquí abajo hay otro brillo indirecto, ¿vale? Ahí va, para un poco, vale, vale. Para un poco, de acuerdo. Mientras voy explicando, ¿vale? Mientras aquí. A ver, en el dibujo a línea que estáis viendo, la parte de abajo va a tener como una luz reflejada y la parte de la derecha es como una luz más intensa blanca donde hay un pájaro. Por lo tanto, no se va a ver casi el iris. Pero la parte izquierda sí que se va a ver bastante. Así que ahí le voy a meter un montón de imperfecciones pequeñas, ¿vale? Como pequeños huequecitos, pequeños, no sé, pequeños agujeritos, cosas muy, muy pequeñitas, ¿vale? Jaime, ¿para dónde envía la calabaza de Halloween? Mándamelo por correo electrónico o por mensaje de Facebook o por mensaje de Instagram, ¿vale? Qué bien, es que estaba mirando que me había llegado un mensaje de Patreon. Muchísimas gracias, José. Me hace una ilusión a mí esto. Y ahora no encuentro la pestaña. Vale, ya estoy. Bueno, sí, ¿sigo? Venga, sigo. Sigo. Luego pintaré con el otro ojo. No vengas. Un momento. Con el otro ojo no, con la otra, madre mía. Con la otra mano. Voy a hacer que incluso tenga alguno como sombra sobre otro. Vale. Vale. Sí, va quedando muy chulo, va quedando chulo. A ver, yo creo que voy a coger como un color clarito e intenso. Este verde, por ejemplo. Este verde. A ver si no pinta mucho. No, está bien. Y ahora voy a empezar a dar como alguna zona. Que brille más.
Ojo, solo alguna, ¿eh? Para que gane luz. Vale. Ya os digo que tenéis que pensar que es como si fueran filamentos, como si fueran cuerdecitas, ¿vale? Como si fueran hilos. Y hay hilos que están un poco más delante, hilos que están detrás, hilos que hacen sombra unos sobre otros. Vale. Vale. Vale, va quedando bastante, bastante bien. Un ojo con heterocromía, como... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la de... La de Dark. ¿Cómo se llamaba la de Dark con heterocromía? Que tenía un ojo de cada color. ¿Cómo se llamaba? Tiedemann. ¿Cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo, ¿no? Ya que lo ponga alguien, por Dios, que lo ponga alguien. No sé qué Tiedemann, la abuela, no voy a hacer spoilers. La abuela, la hija del policía. Sí. Ah, bueno, claro, exacto. Puedes cambiarlo directamente aquí con una capa nueva. Pero bueno. Bueno, yo sigo pintando mi ojo, que aún queda. Que es que queda muchísimo, de verdad. Bueno, venga, vamos a pintar. De momento, voy a dejar el iris así. Aunque falta muchísimo todavía. Pero necesito pintarle ya el ojo blanco, ¿vale? Así que hago invisible el color de fondo. Creo una capa nueva. La pongo por debajo. Voy a coger. Mira, el color izquierdo de los verdes, con pincel plano, máxima opacidad, buen tamaño, y voy a pintar esta parte de aquí. Perfecto, de hecho voy a borrar ya lo que se sale. Claudia Tiedemann. Esa, lo habéis puesto, vale, eso, Claudia. Que es la tía abuela, prima segunda de, bueno, da igual. Por cierto, el ruido ese que decíais de Thermomix se ha ido. Porque he movido un poquito el micro. Igual es que estaba muy cerca. Pero Jaime, no spoiler. No, 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 que no hago spoiler. Que no hago spoiler de nada. Si es una mujer encantadora, ¿qué spoiler voy a hacer? Suena muy leve. Pues es que no sé cómo quitarlo. Yo creo de verdad. Se me mete también en muchos vídeos. Cuando grabo aquí delante de la pantalla. Y ojo que tengo el micro puesto en la solapa, ¿eh? No uso este. Y se me mete. Bueno, no molesta, vale.
Bueno, vale, en la parte izquierda tengo este color y en la parte derecha el color más blanco de los de la derecha de los verdes. De hecho, aquí me he colado, he borrado donde no debía. Bueno, como es oscuro, ahora lo apaño. No, de hecho, lo voy a apañar ya. Me vengo a esta capa, desbloqueo canal alfa. Un momento, color negro puro. Esto me equivoca. Esto tiene que ser. Vale, ya está. Vale. Aquí, vale, ya está. Vuelvo a nuestra capa y ahora voy a borrar todo lo que me ha salido por fuera. Vale. De hecho, no, hombre, no, Jaime, no, hombre, no. Si es que no, no, no estoy, no estoy. ¿Cómo va a ser eso cortado por ahí? Quedaba súper raro. Es el corte aquí abajo, hombre. Ya está. Vale. Vale, bueno, vale. Es que no sé lo que es, en serio. No sé por qué se oye ese ruido. O sea, decís que escucháis como agua, pero es que no hay nada. Sea, lo único que se oye es el ventilador de fondo del ordenador. Pero yo lo oigo como un zumbido. Pero igual distorsiona esto. Yo qué sé. Bueno, yo qué sé. Porque otra opción es que ponga de fondo aquí la música esta de los... Pero es que igual acabáis hasta las narices, chico. Oye, si no os molesta, lo dejamos así. O puede ser la compresión de sonido, puede ser. No lo sé. No tengo ni idea. Bueno, si os molesta, pongo música de fondo. Pero si se puede aguantar, pues lo dejamos así. ¿Vale? Me lo decís, ¿vale? Bueno, venga, a ver. Vuelvo a hacer visible el color negro porque necesito oscuridad. Bloqueo canal alfa. Con dos dedos a la derecha. Voy a coger este tono de aquí. El de la izquierda del todo, ¿vale? De la línea central. Voy a coger directamente el nebulosa. Buah, este pincel es maravilloso. Voy a darle como toques así. Qué bueno es este pincel. Este pincel es buenísimo. A ver por aquí. Voy a coger un rojo oscuro. Sí. Estoy haciendo ya la sombra que va a tener el párpado.
Vale. Vale, voy a duplicar. El que debe ser de mujer, sí, es mujer, es chica, es chica. Yo te mandé, yo no te mandé mi ojo porque estaba muy ojeroso. No, no os preocupéis, he tenido un montón de ojos, no os preocupéis. Sí, tenía un ojo bonito. Por eso lo cogí, tenía un ojo muy bonito. Bueno, a ver, voy a coger la capa esta. La voy a duplicar. Y en la parte de abajo, la capa de abajo, voy a hacer un momento invisible el dibujo a línea, ¿eh? En la parte de abajo, bueno, para empezar, un momento, voy a eliminar esta capa. Esto tengo que borrarlo. Vale. Ahora sí, duplico la capa. Bueno, esto. Face Dance. Muchísimas gracias. No sé si es Face Dance o Face Dance. Bueno, no lo sé. Muchísimas gracias por seguirme. Muchísimas gracias. Venga, duplico. Y la parte de abajo, la capa de abajo, lo que voy a hacer es lo mismo, aplicarle un desenfoque gaussiano. Incluso lo voy a hacer un poquito más grande. Sutilmente, un poquito solo, ¿eh? Vale, sí. Sí, un poquito solo, ¿vale? Para integrar, esto hacedlo siempre, ¿vale? Para integrar siempre la pupila en el ojo, ¿vale? Duplicáis la capa y le aplicáis un desenfoque gaussiano a la parte, a la capa de abajo. Vuelvo a combinar hacia abajo, ¿vale? Vale, a ver, antes de ponerme a hacer venitas y venitas así en el ojo, le voy a hacer los reflejos al ojo. Venga, vamos a empezar. Hago visible el dibujo a línea, capa nueva. Voy a empezar con esta de aquí abajo. De momento, blanco puro, pincel preciso, que es el más cubriente de todos los que tengo. Lo voy a hacer así y ahora borraré, ¿vale? De momento, blanco puro, ¿eh? Blanco puro, máxima opacidad, no os preocupéis por esto. Voy a borrar. Más o menos. La parte izquierda no me preocupa en absoluto, ¿vale? En absoluto. A ver, voy a bajarle la opacidad a esto hasta conseguir el tono que a mí me interese, la opacidad de la capa. Un 20%. Un 20% de opacidad, ¿vale? Un 20 yo creo que estaría bien. Vale, muy bien. Y ahora voy a borrar pincel extra suave toda esta parte izquierda. Por eso no me importaba la parte izquierda, ¿vale? La voy a borrar un poquito. Vale, que no se vea muy bien dónde acaba. Vale, y ahora quiero que con la goma de borrar, pincel plano. Vamos a ir como borrando. A ver que encuentre el punto dulce un segundo. Este es bueno. Lo tengo a un 60% de opacidad y este tamaño, ¿vale? El uno un poquito grande. Quiero que sigáis el dibujo. De momento no se ve. Es borrando, ¿eh?
Vale, voy a hacer invisible la capa de dibujo un segundo. Vale. Un segundo, ¿eh? Esto es un experimento. Experimento, ¿vale? Duplico esta capa un segundo, ¿eh? Voy a borrar un momento. Todo menos la parte central. Un segundo, ¿eh? A ver si gana un poco de brillo. Vale, me gusta, me gusta. De hecho, capa nueva. Pincel plano blanco puro, un 5% de opacidad, nada, muy poquito. Voy a hacer como algún... Nada, como alguna zona... Como algún brillo indirecto de otra cosa que haya por aquí. Vale, combino estas dos capas hacia debajo, creo capa nueva, hago visible otra vez el dibujo a línea. Y lo mismo de antes, pincel preciso, color blanco puro. Voy a hacer como una línea aquí abajo. Vale. Lo mismo de antes. Le bajo la opacidad. Creo que es la habíamos puesto, no me acuerdo, un 20. Sí, un 20% estaba bien. Voy a difuminar esta parte de aquí hacia adentro. Para que no se vea dónde acaba. Aquí también la voy a difuminar un poquito. Y voy a borrar lo mismo que hemos hecho antes con el pincel plano. Como continuar un poco las pestañas de aquí abajo. Hago invisible el dibujo a línea un momento, ¿eh? Vale. Vale, ya va teniendo algo de luz, algo de luz. Para un poco. Vale, de momento va así. Y no ha hecho más que empezar. Genial, genial. Vale, llevamos una hora. Uf, vamos un poco justos, ¿eh? Vamos un poco justos de tiempo para hacerlo en 3 horas. Es que faltan tantas cosas por hacer, pero bueno. Venga, vamos a ir poco a poco. Poco a poco, poco a poco. ¿Vale? Sin agobios. Bueno, venga, vamos a ver. Tengo ya hecho estos reflejos aquí abajo.
que por supuesto pues voy a combinar las capas. Hago visible el dibujo a línea, creo capa nueva y vamos a hacer un poquito lo mismo que hemos hecho antes, ¿vale? Pero bueno, un poquito diferente, pero con el pincel preciso, máxima opacidad, buen tamaño. Este es el más cubriente de todos los que hay. Esto viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Esto hace así. Vale, esto blanco puro. Vale, ahora voy a borrar con pincel preciso. Vale, voy a bajarle ya la opacidad. Es más brillante que el otro. Por lo tanto, si el otro lo teníamos al 20, vamos a poner un 40. El doble. No, más. Un 50. Un 50. Sí, un 50 y le meteremos luego más brillos y tal, ¿vale? Sí, directamente, sí, igual, oye, pues podríamos hacerlo. Pues si os parece bien, el directo del domingo que viene, el especial de Halloween, como tengo que enseñar todos los dibujos que estáis haciendo de Halloween, no me va a dar tiempo a pintar luego algo. Y me preocupa que se me quede un poco corto, aunque tampoco pasa nada si hacemos un directo un poco corto algún día. Pero podríamos hacer un directo, el de la semana que viene podría ser un especial de Halloween y preguntas y respuestas. Y así me podéis preguntar todo lo que queráis y no estoy todo el rato yo distrayéndome mientras pinto y tal, ¿vale? Me parece muy buena idea la idea de Alina. Sí, sí, sí. Sábado por la noche, es que es el día de Halloween y no va a haber nadie. Vale, claro, es que el sábado por la noche la gente va a querer hacer el Halloween. Y esto va a ser el domingo tranquilamente, ¿vale? Que en Sudamérica y Centroamérica es domingo por la mañana, o sea que tranquilamente, ¿vale? Venga, me parece bien, lo hacemos así, ¿vale? El domingo que viene. Bueno, venga, a ver, este brillo me gusta bastante. De hecho, ahora voy a terminar de pintar. Un segundo. Vale, no veo una mierda el dibujo a línea. A ver, que me está pidiendo el gato salir y el gato es el que manda aquí. Venga, Matis, pero deja el culo fuera. Venga, ahí. Vale, voy a coger un momento el dibujo a línea. Lo voy a desbloquear. Voy a cambiar un momento el tono, saturación, brillo. Le voy a poner aquí para verlo un poquito, ¿vale? Bueno, de hecho voy a hacer el truco. Venga, sí, voy a hacerlo bien. Jaime, hazlo bien. Voy a duplicar la capa de dibujo y la capa de abajo. Le voy a poner un color blanco súper intenso. Y ahora combino las dos capas y le bajo la opacidad. Ya está, ¿vale? Y así ya lo veo tanto en las zonas claras como en las zonas oscuras, ¿vale? Venga, ahora sí. ¿Vale? Lo veis, en las zonas claras sigo viendo dibujo a línea y en las zonas oscuras lo sigo viendo. Vale, genial. Venga, a ver, ¿qué estaba haciendo? Capa, no, en la misma capa. Pincel preciso. Voy a empezar. A pintar todos estos huequecitos. Esto lo pintaré. Sí. Lo borraré luego la parte de abajo.
Vale, sí. Y borrar con el pincel plano, pequeño, mucha opacidad en este caso. Esto es muy rápido. Tampoco os paséis haciendo 250.000 pelos, pero algunos sí. Vale, va teniendo brillo, va teniendo brillo. A ver, un momento, un momento, un momento. Claro, así también, claro, exactamente, así también participo en la conversación. Es que si no, yo estoy aquí centrado y no me entero de nada. A ver, luego me veo los directos otra vez y los veo y digo, ostras, pero ¿cómo se me ha pasado esta pregunta? O ahí podía haber contado no sé qué. Sí, vale, me parece buena idea. Me parece buena idea que el domingo que viene sea un poco más de relax, ¿vale? No tan intenso como como un directo normal, ¿vale? Vale, sí, qué caña el directo. Sí, ya te digo, ¿vale? Vale, me parece buena idea. Quedamos así, ¿vale? El domingo que viene enseño los dibujos de Halloween que habéis hecho, que son súper chulos, y charlamos, tranquilo, de charlar, ¿vale? Va a ser de charlar y enseñar dibujos y ya está, ¿vale? Y que dure lo que dure. Y si el directo dura una hora, pues una hora. Y si estamos dos, dos. Y yo qué sé, si nos liamos aquí, lo que sea, ¿vale? Pero de relax, me parece muy buena idea. Sí. Si en un directo normal habla, oye, mira, me callo. Ya no hablo más, ya no hablo más. Me callo. Os dejo con el ruido del es extraño. Estoy borrando, no pintando. No sé si acaba de pasar un tanque por mi casa, por Dios, qué ruido ha sido. Se ha oído muchísimo. ¿Veis que voy dando como dos pasadas? O sea, hago, a ver, lo voy a hacer rápido para que, perdón, lento para que lo veas. Por ejemplo, esta de aquí en medio. Inicio la pestaña con una borrada, ¿vale? Así, ras. Y luego vuelvo a borrar, pero como un poquito separándome un poquito. Para que tenga el inicio más gordo y al final sea más estrechito, ¿vale? Pero de manera muy rápida, ¿lo ves? Empiezo, continúo. Empiezo, continúo. Empiezo, continúo. Todo el rato así, ¿vale? Tenéis que intentar que que las pestañas sean más gordas por donde nacen. Pero ojo, que no todas. Haced alguna partida que las pestañas se parten también. Esto es pintar, bueno, de hecho es dibujar, dibujar borrando. Vale. De hecho, voy a bajar la opacidad bastante y voy a hacer como alguno, tampoco muchos, pero algún pelito que no borre tanto, como que está a otro nivel, a otra altura.
Vale. Voy a borrar la silueta del pajarito, ¿vale? Sí. Creo que una gran parte de ti era lo mismo que tú. Ta, 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 ta. Sí, a ver, sí. A ver, yo sé que mis directos, de hecho, ahora mismo tengo 66 espectadores. Y luego en YouTube, estos vídeos tienen 400, 500 visualizaciones. O sea, yo sé que solamente un 5% o un 10% de la gente se atreve a ver estos vídeos en directo y hacerlos en directo. El 90% de las personas lo hace. Espera el martes tranquilamente, o sea que no te preocupes, con calma, que no pasa nada, ¿no? A tu ritmo, no pasa nada. Estoy borrando, no pintando. Sí que aquí se ven cosas raras, pero es el dibujo a línea. En cuanto lo quite, desaparecerá. Vale, me gusta. Voy a duplicar esta capa de los brillos. Ya sé que ahora se va a ver súper blanca, lo sé, pero... De hecho, le voy a subir la opacidad. Bastante. Y con la goma de borrar, nebulosa, máxima opacidad, buen tamaño. Voy como a borrar. Sí. Vale, voy a combinar las dos capas y voy a bajar la opacidad porque se me han solapado las opacidades. Y quiero que sea un poquito brillante, pero no tanto. Vamos a ponerlo en un 80. Vale, me gusta. Ahora sí, ahora sí. Vale, combino hacia abajo. Vale, por lo menos esto ya va teniendo algo de brillo, ¿vale? Buah, es que se me va el chat completamente, ¿eh? Se me va el chat completamente. O sea, los lunes se hacen eternos para poder el vídeo. Ta, 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 ta. Tardo el triple. Bueno, poco a poco, poco a poco. No he hecho la pluma. La calabaza. Ya. Buah. Bueno, os dejo en el chat, ¿eh? Yo sigo pintando, ¿vale? Yo os dejo ahí en el chat y sigo pintando, ¿vale? A ver, una vez que tengo esto, voy a duplicar la capa de todos los brillos. Sé que ahora se me va muy arriba, pero lo que quiero hacer es un desenfoque gaussiano a la capa de abajo. Un poquito. Genial. Acoplo capas y le bajo un poquito la opacidad porque se me habían solapado las dos opacidades. A un 80. Vale. No, un 75. Un 75, ¿vale? Que tiene ya mucha luz y mucho brillo. Vale, sí. Venga, capa nueva.
pincel plano, blanco, estoy trabajando con el blanco puro. Vuelvo a ponerlo todo. La opacidad al máximo, que bajaré la opacidad de la capa. Quiero que haya un brillo aquí abajo. Luego difuminaré esto un poquito para que no sea tan duro. Vale. Vale, bueno, ya sabéis que los ojos es que en cuanto le metes reflejos ya, esto es otra cosa ya. Vale, voy a difuminar un momento esta parte de aquí. ¿Lo tengo un 40? Sí. Vale, voy a bajar la opacidad de esta capa. Antes estábamos trabajando con un 20. Vamos a ver si un 20 es demasiado poco. Demasiado poco. Un 40. Más. Un 50. Un 50 está bien. Quito un momento el dibujo a línea. Vale, esta línea es demasiado perfecta. Vamos a difuminar. De fuera adentro, ¿vale? Un poquito. A ver, se supone que lo que estoy haciendo ahora, este brillo de aquí abajo, que le da mucho volumen, es el propio brillo del grosor del párpado que tiene como una película, como si fuera lágrima, ¿vale? Y eso le da muchísimo volumen. Vale, ¿qué es esto? ¿Qué es esto oscuro de aquí? ¿Por qué me ha quedado esto oscuro? No me fastidies que me he dejado sin pintar un trozo. Un momento, ¿eh? Desbloqueo canal alfa. Sí, me había dejado sin pintar un trozo aquí. Me había quedado yo más ancho que largo. Vale, ya está. Vale, ya está. Ya está. Vale, va empezando a tener ya reflejos interesantes. Va empezando a tener volumen, ¿vale? Vale. Vale, yo sigo, ¿eh? Siento molestar, ¿eh? Yo siento molestar el chat tan interesante. Yo sigo, ¿eh? A ver. Para. Un momento. ¿Os molesta si mientras vosotros estáis hablando yo pinto? ¿O preferís que me meta en el chat y deje de pintar tanto y no lo sé? Como prefiráis, ¿eh? A ver, que esto lo hago por vosotros, ¿vale? Entonces igual dices, no, tú sigue, Jaime. Tú sigue a lo tuyo, que nosotros vamos aquí a lo nuestro. O no, o preferís que me meta más en el chat. Es que eso siempre me da un poco de cosa, ¿vale? Siempre digo, uy, no sé si le estoy metiendo la pata. Pinta, por Dios, vale. Vale. Yo pinto. Venga, vale. Esto empieza a ser interesante. Me está gustando bastante. Capa, no, la misma capa esta de los brillos de aquí. Voy a crear otro brillo. Por ejemplo, aquí. Voy a difuminar. A ver, así se ve horrible, ya lo sé, pero el truco consiste en difuminarlo mucho. Siempre al 40 trabajo. Vale, que no se note casi, pero que se note. ¿Esto ha chuflado? ¿Qué es esto? Marcos PM92 me sigue en este minuto. Muchísimas gracias, Marcos. Estamos pintando este ojo de aquí, ¿vale? Gracias por seguirme, ¿vale? ¿Pero quién es ese de la barba que nos está interrumpiendo? Siento molestar. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola. No digo nada. Vale, venga, tenemos los reflejos. Vale, fijaos cómo cambia, ¿eh? Es que de esto a esto,
¡Wow! Es que me encanta pintar reflejos en los ojos. Es que me encanta. O sea, es que pasas de una cosa apagada y gris y, bueno, un poco plana. Una pasada. Bueno, y eso que aún no he empezado a pintar las venitas rojas en el ojo, ¿vale? Venga, vamos a pintarlas ahora. ¿Capa nueva o a fuego? Capa nueva. Venga, capa nueva. He sido un cobarde. Capa nueva. Voy a coger este naranja. Sí, este naranja es bueno. Sí, es este valor de aquí. Pues si lo estás haciendo este tutorial desde Photoshop, es este valor hexadecimal, ¿vale? Para que lo puedas copiar y pegar. Vale, voy a empezar. Que tengo pelos aquí de gato encima de la pantalla del iPad. Bueno, a ver, ¿qué estaba haciendo? Sí, capa nueva, pincel plano, mínimo tamaño. Vamos a poner una opacidad de un 20%. A ver si no es demasiado, a ver. No, y además es un rosa demasiado rosa. Este rosa es más para esta parte de aquí. Sí, es más para esta parte de aquí y mancha demasiado. Lo voy a bajar a un 10. Oh, sí, ahora sí. Ahora sí. Vale, venga, voy a empezar. A ver, ¿veis que no estoy haciendo? Bueno, lo voy a hacer más rápido, más, perdón, más despacio para que lo veas. Yo no hago una línea así simplemente con el dedo y ya está. No. Eso es un poco difícil de explicar. A ver, tienes que imaginarte mentalmente la trayectoria que va a tener la venita y no la pintes entera. Ves pintándola a trozos y marcando mucho alguna parte y alguna parte no la marques para nada. Tú imagínate que es como un hilo que entra, sale de la córnea. Entonces, cuando sale se ve mucho y cuando se mete llega incluso a desaparecer, ¿vale? Entonces sería por aquí, aquí marco mucho, para saber dónde empieza, empiezo a hacer un girito, de repente aquí ya no marco nada, como que se ha metido para adentro, aquí otra vez en los giros marco mucho, aquí ya no marco nada, hago aquí como que se ramifica en otra, pero no es todo el rato marcando, ¿vale? Y luego de lejos se ven como esas venitas tan realistas. Pensad en ríos. Creo que esto mismo lo dije en el tutorial del ojo de hace un año ya. Pero tienes que pensar como si estuvieras viendo ríos desde un satélite. Tampoco hagas muchas, ¿vale? Que si no me va a tener esta por hecho una conjuntivitis brutal. No hagáis muchas, pero algunas sí. Vale, le voy a bajar más la opacidad. Un 5. Vale, de hecho, esto estoy... Vale, sí, genial. Un segundo, voy a hacer una prueba. Un momento, ¿eh? Esto lo voy a difuminar mucho, 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 pero quiero que tenga un poco... Vale. Sí, vale, me gusta más, vale.
Vale. Vale, combino hacia abajo esto. Creo una capa nueva, un momento, color blanco puro, pincel plano, mínimo tamaño, que le voy a dar algún brillo muy puro, muy blanco, muy intenso aquí abajo. Vale. Vale, venga, voy a empezar ya con los lacrimales. Todo esto lo voy a acoplar. Total. Sí, combino, 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 combino. Vale, vamos a empezar con los lacrimales, ¿vale? Y luego empezaremos ya por fin con la piel. Con el dedo, sí. Muchísimas gracias, Charlie. Muchísimas gracias. Eres el único que se ha dado cuenta que estoy dibujando. Muchísimo, te lo agradezco de todo corazón. Aquí están hablando de cosas y no me hacen ni puto caso. Muchas gracias. Muchas gracias. Te lo agradezco de verdad, de todo corazón, ¿eh? Te lo agradezco de todo corazón. Sí. Gracias. Gracias. Bueno, venga, que sigo, fuera de bromas, ¿vale? A ver, voy a pintar ya los lacrimales, ¿vale? Y después ya empezaremos a pintar piel, pero voy a empezar con los lacrimales para empezar a integrarlo. Es más, es probable que tenga que tocar la sombra de la parte de arriba del párpado, perdón, de la parte de arriba del ojo en cuanto pinte el párpado, porque me da la sensación de que me ha quedado un poquito plano, pero hasta que no pinte la piel no voy a saber muy bien cómo hacer las sombras, ¿vale? Entonces vamos a ir poco a poco subiéndolo todo, ¿vale? Vale, venga. Voy a empezar con este lacrimal de aquí de la izquierda. Okay. Venga, sí. Venga, sí, vamos a empezar. Lo voy a poner por delante. Venga, pues capa nueva. Bueno, capa nueva, capa nueva. ¿Qué color le meto? Le voy a meter como de momento este color carnecilla. No. No, este oscuro. Máxima opacidad, poco tamaño. A ver, que esto tiene que ir por aquí. Vale, voy a borrar por donde me he salido. ¡Hola, hola, hola! Pero qué pincel es este. Vale, aquí ya está. No, me he pasado. Vale. De hecho, esto lo voy a borrar. No, pero entonces se me va demasiado. Vamos a hacerlo por aquí. Vale, voy con el dedo, con la herramienta dedo, poco tamaño, mucha opacidad. Voy a difuminar un poco los bordes, como para que se me meta la carne por encima de lo que he pintado. Pero esto lo que estoy haciendo, lo estoy difuminando, ¿eh? Para que no se note tanto, tanto corte, tanto corte. De hecho, aquí voy a hacer que salga un poco para afuera. Vale. Sé que ahora se ve raro, lo sé, pero no os preocupéis, no os preocupéis que luego queda chulo. Vale, a ver, esto de aquí, bloqueo canal alfa, color carnecita, pincel nebulosa, buen tamaño. Así. Como muy carnoso.
Vale, sí. Capa nueva, color blanco puro, pincel plano, poco tamaño, no opacidad a tope, vamos a poner un 80%, ¿vale? Justamente los halagos es cuando mira el chat. Es que tengo un don, tengo un don, tengo un don. De repente hago... Han hablado bien de mí. Pero entonces eso quiere decir que cuando me estáis poniendo verde no lo veo. Luego me miro los vídeos, ¿eh? Me los miro enteros otra vez. Y me entero de todo. Vale, venga, vamos a empezar. Vale. Voy a bajarle mucho la opacidad. A un 5, un 4. Ojo que tengo el canal alfa desbloqueado, ¿eh? A propósito. Y en una capa nueva para hacer todos estos brillos que se salen por fuera de lo que ya habíamos pintado. Vale.
Vale, un momento que hago invisible la capa de dibujo. Duplico esta capa de brillos. Y en la parte de abajo, en la capa de abajo, le voy a aplicar un desenfoque gaussiano. Perfecto, acoplo capas. Y le bajo la opacidad. Así, por lo menos, ¿vale? Combino hacia debajo, desbloqueo canal alfa y con el dedo, bastante opacidad, voy a... Perdón. Ah, tengo que acoplar las capas. Las acoplo. Ahora sí. Que no se note tanto esta línea. Es que era muy... muy irreal, ¿vale? Vale. Jaime, ¿cómo sería una piel quemada? Depende del nivel de quemado. No sé a qué te refieres. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Sí, sí. Muchísimas gracias, Luis. Ya sé que está. Me alegra que te guste ver. Un poco tostada. Igual hago un tutorial de diferentes tipos de piel para no pintar siempre el mismo, ¿vale? Piel más rojiza, piel más oscura, piel más, no sé, más tostada, piel más blanca, piel blanca quemada de sol. Igual podríamos hacer un tutorial, ¿vale? Un tutorial solo de pieles. Vale, hago visible el dibujo a línea y voy a pintar el otro lacrimal. Vale, por los pliegues del párpado, esta parte final después la voy a tener que difuminar otra vez. Porque no acaba tan perfecto, sino que se pierde un poquito entre el pliegue. De momento lo dejo así, pero esta parte de aquí la difuminaré un poquito hacia afuera, ¿vale? Sí, claro, piel joven, piel de mujer, piel de hombre, que son diferentes. Sí. Ese quiero hacer un fanart realista de Zuko de Avatar. No tengo ni idea de quién es Zuko de Avatar. Conozco Avatar. Es Avatar, la leyenda de Aang o algo así. Que es el chico este calvo de la cosa azul en la cabeza. La conozco, pero no sé quién es Zuko. Vale, estoy difuminando. Que no se sepa muy bien dónde empieza una cosa y acaba otra, ¿vale? Vale, capa nueva, color blanco puro, pincel plano. Estoy como dando capas a la misma zona sin levantar el dedo de la pantalla para que se me solapen las opacidades. A ver, un ejemplo. Bueno, ahora no, que estoy casi terminando, pero espérate un momento. Si yo, por ejemplo, ahora, en nuestra otra capa, empiezo a pintar lo que estaba haciendo, suelto el dedo y vuelvo a pintar, veis que ahora se me solapan las dos opacidades y eso no quiero. Entonces, empiezo a pintar y sin levantar el dedo, para que me pinte solo una capa. Vale. Aquí lo mismo, ¿eh? Es que
que prefiero hacer eso que no que el pincel me marque más directamente. Porque, por ejemplo, aquí. ¿Ves? He parado ahí a mitad y aquí paro aquí. Porque quiero que sea más claro por abajo que por arriba. Vale, lo mismo de antes. Hago un movimiento invisible, duplico la capa. Y la capa de abajo le aplico un desenfoque gaussiano. Para que tenga como un poco de luz hacia el exterior. Combino hacia abajo y le bajo un poquito la opacidad, pero poquito. Un 80. Vale, poco a poco ya va teniendo más realismo. Vale, combino hacia abajo. Vale, la parte de aquí arriba la haré más oscura, ¿vale? Porque tiene que hacer sombra el párpado sobre la carne, ¿vale? Sobre el lacrimal. Pero no va mal, no va mal. Y de las luces en la misma capa. Bueno, no pasa nada. Pues dale, métele ahora en una capa nueva, con color blanco y difuminas con el dedo, ¿vale? Pincel plano, color blanco, poca opacidad, le das unos toquecitos y difuminas, toquecitos, difuminas, toquecitos, difuminas, ¿vale? Vale, venga, vamos a continuar. ¿Qué hora es? 19:46. Uy, 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 que se nos empieza a echar el tiempo encima. Bueno, venga, a ver. Voy a empezar dando unas luces y sombras generales a toda la capa de la piel entera y luego empezaré ya a meterle brillos, reflejos, grasita, granos, arrugas... Bueno, que mejor empiezo ya, ¿vale? Mejor empiezo ya, que si no, no me va a dar tiempo. Capa nueva, por debajo de la capa del ojo. A ver qué tonos cojo. Voy a coger... De momento, no. El tono de arriba a la izquierda. Pincel plano, máxima opacidad. El máximo tamaño, porque lo vamos a pintar básicamente entero. Vale. Vale, no me he dejado ningún hueco. Para mis queridos suscriptores con TOC, no me he dejado ningún hueco, ¿no? Yo creo que no. Creo que no. Vale, sé que podía haber pintado entera la capa con darle aquí directamente a las capas rellenar, pero es que me encanta. Me encanta pasar el dedico por la pantalla, que me gusta mucho, ¿vale? Me lo paso muy bien pintando. Vale. Venga, veis que ahora ha ganado ya mucha luz, solamente pintando un tono base de piel, ¿vale? Venga, vamos a empezar poco a poco. De hecho, hemos hecho casi lo fácil, ¿vale? Así que venga, vamos a empezar poco a poco, ¿vale? Vamos a coger. Primero voy a hacer las zonas un poco más oscuras, ¿vale? Voy a bajar la opacidad a un 10%. Venga, sí. Voy a empezar a manchar. A ver, más que nada es indicar por dónde van a venir las luces generales, ¿eh? Que luego voy a difuminar, pero... De hecho, un 10% me está manchando muchísimo. Un 5%. Vale, mejor. Vale, esto viene por aquí. Vale. Solo luces generales de momento, ¿eh? No...
y muy básicas, muy básicas, muy básicas. Es simplemente darle un poco de volumen, ¿vale? Punto, un pocoteo de volumen. Vale. Prefiero trabajar con poquita opacidad porque cuando pinto piel no difumino, no difumino casi nunca, ¿vale? De hecho, intento aprovechar las propias pinceladas que me va dando el pincel para intentar empezar a simular un poquito las arrugas de la piel y las texturas. Una de las cosas que yo veo cuando hacéis retratos, y como ahora voy a hacer el curso de retrato de manera gratuita, lo puedo contar por fin, una de las cosas que yo veo y que cometéis un error muchas veces, ¿vale? Cuando estáis pintando retrato, cometéis el error de que difumináis mucho, y acaba quedando una cara como de plástico. Y no, 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 no. Bajadle la opacidad al pincel y no difuminéis, ¿vale? Porque el propio pincel te va dando todo el volumen. Pero eso lo trataremos cuando lleguemos a la parte de retrato del curso de 0 a 100. Pero es algo que me moría de ganas de deciros y hasta ahora no había podido hacerlo, ¿vale? Pero no, no, no difuminéis. Porque si no queda de plástico, ¿vale? ¿Sí? Venga, seguimos. Sí, el lacrimal va tomando todo. Claro, y aún falta, falta mucha sombra. Todavía queda un poco raro esa parte de ahí, pero va tomando ya volumen, ¿vale? Vale, sigo. A ver, toda esta parte tiene que estar oscura por volumen, ¿vale? Y la oscureceré mucho más, pero por volumen toda esta parte tiene que estar oscura. Ojo que estoy con pincel plano, ¿eh? Todo el rato con pincel plano. Con una opacidad de un 5%. Muy poquita opacidad. Esta parte la tengo que oscurecer muchísimo más, ¿eh? Muchísimo, porque es un pliegue muy profundo. Pero no quiero cambiar de tono de momento. Ojo, y me faltan los brillos blancos, ¿vale? Pero bueno, vamos poco a poco, poquito a poco. Vale, ya va teniendo algo de volumen, todavía le falta mucho. Voy a coger el siguiente tono oscuro, que es este de aquí. Y voy a empezar ya.
¿Veis que es toque, 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 toque? Y ojo que luego en las, en los pliegues de la carne del rostro, hay que meterle luego un, como una especie como de tono rojo, ¿vale? Pero eso se hace después, ¿vale? Aquí en este pliegue que estoy haciendo hay que darle un tono rojo. Pero después, ¿vale? Simplemente quiero enfatizar mucho más, ¿vale? Muchas gracias. Los parámetros de mi pincel plano, aquí los tienes. Y así aprovecho y bebo un poco de agua. ¿Vale? Yo voy pasando, luego en el vídeo lo puedes ver. Como subo esto los martes a YouTube, lo puedes ver, ¿vale? Esto de aquí tengo hecho esto. Estos parámetros de aquí. Estos parámetros. Estos. Ya te digo, ¿eh? Luego lo ves con calma en YouTube y lo puedes ir parando. Esto de aquí. Esto de aquí. Esto de aquí. Esto. Esto. Esto de Apple Pencil, no le hagas mucho caso porque yo no tengo Apple Pencil, ¿vale? Así que no sé muy bien lo que hará. Esto de aquí y acerca de este pincel. Muy bien. Me dices, creada el 29 del 2 del 2020. Qué mentira cochina. Pero bueno, ¿vale? Ese es el, esos son los parámetros, ¿vale? Ok. Venga. No, pero tengo, he perdido la huella dactilar. Se me ha borrado del cristal. Bueno, venga, sigo. Voy a subir un poco la opacidad. Ojo que esta parte luego va a estar muy tapada, ¿eh? Vuelvo a bajar la opacidad. ¿Veis que constantemente me hago muy, 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 muy chiquitita la imagen? Es para verla de lejos, simplemente para ver el volumen. Para no centrarme en los detalles, solo ver el volumen, ¿vale? ¿Y para qué te la piden? Solo cuando haces el carnet, ¿no? Sí, básicamente sí. No me la piden para nada más. Bueno, no, y cuando te meten, cuando te detiene la policía también. Voy a bajarlo, voy a poner un poco más rojo. De momento estoy en la misma capa todo el rato, ¿eh? Es poca opacidad, poco a poco.
Es muy de toquecito, 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 ¿vale? Ahora es cuando hay que empezar como a darle más textura a la piel. Es un trabajo muy poco a poco, muy despacio, ¿vale? O sea, con poquita opacidad y paciencia y pincelada y pincelada y pincelada y pincelada, ¿vale? Muy poco a poco. Sin querer correr, poco a poco. Y eso que aún no hemos empezado con los brillos ni nada, ¿eh? O sea, solo así, ¿vale? De momento. Ya me está marcando demasiado este pincel. A un 3%. Es acompañando siempre la forma del párpado, de la piel, el volumen, ¿vale? Y eso que aún no le estamos metiendo brillos ni nada, ¿eh? Solo es. Pero es que si yo empezara a difuminar, me quedaría muy plano, ¿vale? Me quedaría muy, muy, muy de plástico, ¿vale? Sí. Bueno, he enfatizado un poquito el color verde, pero sí, es de una suscriptora. Vale, a ver, ¿qué estaba haciendo? Vale, ta 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 ta. De verdad, qué ganas tenía de poder enseñaros a pintar piel. O por lo menos empezar a enseñaros a pintar piel.
Vale, voy a coger un momento color blanco puro. Salpicadura, Jaime. Momento. Solo es para aplicar un poquito de textura, ¿eh? Para indicar los volúmenes, solo eso, ¿vale? Habrá que seguir metiéndole sobre todo zonas oscuras, pero bueno, poco a poco, poco a poco. No, lo voy a dejar blanco, lo voy a dejar blanco. De momento blanco, ya veré. Es que no puede ser oscura esa parte por la luz. Porque si la luz viene de la derecha, la parte de aquí de la derecha está más iluminada y la parte de aquí de la izquierda, que es la parte de la nariz, está más iluminada también. No sería coherente. De hecho, lo que tengo que hacer es oscurecer la parte izquierda del volumen del ojo. Sí, sin pestañas queda raro, ya lo sé. De hecho, a ver, oscurezco un momento la parte de la parte izquierda del ojo para que gane volumen y pintamos las pestañas. Y después empiezo a meterle todos los brillos, todos los poros de toda la piel. ¿Vale? Venga, vamos allá.
Vale, voy a pintar las pestañas ya, ¿vale? Voy a pintar las pestañas ya, porque si no tienes razón que queda un poco extraño. Queda un poco extraño, ¿vale? Vale. A ver, capa nueva. Bueno, de hecho, si queréis que quede extraño, tenemos esta cosa rara de aquí, ¿vale? O sea, esto es un... Esto sí que es extraño, ¿vale? Bueno, venga, a ver, capa nueva. Por encima de todas, ¿vale? Y voy a pintar las pestañas. Voy a empezar por las de abajo. ¿Por qué empiezo por las de abajo? Pues porque son más fáciles de hacer. Básicamente porque son más fáciles de hacer, porque hay menos y quedan bien, y además eso me ayuda a tener volumen, y luego ya haré las de arriba, que puede acabar siendo esto una selva enmarañada extraña. Pero bueno, vamos poco a poco. Capa nueva, color negro, casi negro, como un rojizo muy oscuro, muy oscuro, muy oscuro, no negro del todo. Venga, vamos a empezar poco a poco. ¿Qué pincel tengo? Sí, pincel plano. Vale. De hecho, luego haré un brillo, o sea, un borde aquí con un brillante de lacrimal, pero bueno, vamos poco a poco. Vale, antes de seguir, voy a pintar aquí un pelito más. Antes de seguir, lo que hay que hacer es, una vez que empiezas a pintar las pestañas, no las hagas todas de golpe, ves poco a poco. Haz esta parte de aquí, que lo he pintado yo, y ahora con el dedo, con la herramienta dedo de difuminar, voy a meterme un poquito de hacia adentro, ¿vale? Como que la pestaña nace de dentro de la carne, ¿vale? Vale, venga, seguimos. De hecho, voy a hacer como alguna parte un poco más, que manche un poco más. Y lo mismo, ¿eh? Ahora difuminando. Vale, o sea, que dé la sensación de pelitos, ¿vale? De pelitos. Sí. Venga, vamos poco a poco.
A ver, voy a quitar el dibujo en línea. Sí, de hecho, alguna la voy a hacer como más gordita. Vale, sigo y eso lo hago mejor al final, que es donde mejor lo voy a ver. De hecho, estas capas de las pestañas no las voy a acoplar hasta el final del todo, ¿vale? Ojo que luego hay que hacer brillos a cada uno de los pelos, ¿eh?
Da igual si el trazo se te rompe, porque puede ser una pestaña un poquito rota. Esta parte la dejo un poquito así a medias, que ya la haré después, cuando se me junten con los otros pelos del otro, ¿vale? Venga. Vale, bastante bien. Voy a quitar el dibujo de línea. Voy a duplicar la capa que acabo de pintar ahora del pelo. Eso es un truco de las pestañas. Píntalo primero normal y luego duplicas la capa y te lo hace un poquito más gordo. Y la capa de abajo le aplicas un desenfoque gaussiano muy sutil, muy poquito, y no te pases. Así, por ejemplo. Tal forma que pasas de unas pestañitas muy finitas, muy poquito realistas, hasta que la duplicas y ya tienen esa fuerza, ese grosor, ¿vale? Vale, antes de ponerme con los de arriba, ¿vale? Voy un momento a volver a la capa de aquí de la piel, con color blanco puro, pincel plano, poquita opacidad, y voy a hacer... Ay. Como un bordecito brillante, como tengo los pelos por encima, vale. Es para darle más volumen a este plieguecito de aquí. Aquí sí que voy a difuminar un poquito.
Vale, de hecho voy a hacer invisible la capa de dibujo a línea. A ver, todo esto lo haré después, pero solo quiero indicar alguna zona muy concreta. Vale. Es que ahora que tengo los pelos puedo hacer mucho más volumen que antes. Pero bueno, esto lo voy a hacer después, lo voy a hacer después. Todos estos detalles, ¿vale? Lo voy a hacer después, ¿vale? No quitamos ojo ya, literalmente. Vale. Voy a hacer los pelitos de arriba, ¿vale? Combino estas dos capas, que es esta de aquí. Fijaros qué diferencia ya, ¿eh? Entre esto y esto. Gana muchísimo más realismo. Y ahora va a ganar mucho volumen. Capa nueva, otra vez un color que no sea negro puro, que sea como un rojo muy, 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 muy oscuro, ¿vale? Pero que no sea negro puro. Pincel plano, hago visible la capa del dibujo, pero en esta ocasión, si antes lo había hecho con el tamaño más pequeño, aquí no. Aquí voy a intentar encontrar el punto dulce. Estoy mirando un momento, ¿eh? Vale. En Procreate, justo cuando el 1%. Perdón, 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 perdón. Para un poco, para. Hace una hora, para un poco, hace una hora. Soy lo peor, soy lo peor. Soy lo peor. Una hora. Espera, 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 que tengo aquí solicitudes. Vale, espera, espera. Mueve. A ver, no quiero ser malo. Entonces, a ver, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa para que no se os gasten los puntos. Como he parado, todos los de paro un poco los voy a cancelar, ¿vale? Los rechazo. Encuesta, ahora voy un momento. Rechazo los de para un poco para que se os reembolsen. Para que se os reembolsen los puntos. Vale. Pinta con la otra mano. Ahí lo dejo un momento. Ah, qué bueno. Una encuesta. Sí, vale, lo acepto. Acepto. Y la encuesta. Buah, pero la encuesta se ha ido a tomar por saco. O sea. No sé dónde está la encuesta, se ha ido hacia aquí detrás. ¿Dónde está la encuesta? Bueno, la encuesta era que el de 10.000K. Bueno, espera, que me echo para detrás para que lo veáis así. Que el especial de 10.000K sea un 24 horas. Vale, a ver, no. Pero, se me ha ocurrido una idea. A ver qué os parece mientras me relajo un poco aquí antes de empezar lo chulo. Se me ha ocurrido una idea. Cuando esté cerca de los 10.000, de hecho voy a un momento a refrescar. De hecho, veis que mi cara se ha iluminado porque acabo de cambiar. Wow, 9.302 ya. Wow. Bueno, cuando lleguemos. Vale. Ta, 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 ta. Aquí. Cuando estemos cerca de las 10.000, no, 10 horas no, pero igual cuando llevemos 9.900 o algo así, o sea, los últimos 100. Quiero ser realista, ¿vale? Los últimos 100, por ejemplo, podría hacer un directo, pero no en Twitch.
hacer un directo en YouTube, de los de toda la vida, de los de antes, ¿vale? Obviamente, es que si lo hago en Twitch, la gente no se me va a suscribir. O sea, la idea es, en los últimos 100, pero no sé si es pasarme demasiado, no lo sé, hacer un directo en YouTube con el contador de los suscriptores que yo tengo, ¿vale? O sea, debajo de mi cara, que aparezca el contador ese de Social Blade, ese que aparece en los suscriptores, y estar pintando hasta llegar a los 10.000 suscriptores. Las horas que haga falta, lo que sea, yo qué sé. Yo me pongo a pintar y lo que sea. Y de hecho puedo pintar algo, no sé, súper complejo, yo qué sé. O sea, esa era mi idea, ¿vale? Que los últimos 100 sean en vivo y en directo. Pero claro, no sé si me voy a pegar aquí 26 horas pintando y me va a dar un infarto al corazón. Pero yo creo que puede quedar chulo, ¿vale? Y titularlo algo así como pinto en vivo hasta llegar a 10K. Y punto, ¿vale? Y con el contador en vivo. Y oye, que sea lo que sea, ¿vale? Y si es un desastre, hombre, a ver, si estoy 6 horas y estoy reventado, o 10 horas y me están dando aquí ataques epilépticos, pues hombre, pararía. Pero creo que puede ser una idea chula, ¿vale? Una idea chula. Jaime responde, ¿qué hiciste con la nubecita? Pues es que, a ver, ha cambiado todo, Alina, ha cambiado todo. Hice las fotos y todo para pintar la nubecita, pero cambió todo porque voy a hacer el curso intensivo. Decidí hacer los 100 lecciones del curso. A ver, no me descarto hacerla después, ¿vale? Pero como ahora me voy a meter a saco, a pintar texturas, que voy a pintar una al día, os recuerdo que vamos a estar pintando una textura al día. No tengo tiempo para hacer la nube, lo siento. Pero la haré, ¿vale? Me la he guardado, lo tengo todo ya preparado. La haré más adelante. Pero primero las 25 texturas. Primero el reto de 5x5, ¿vale? Y si en 10 minutos está listo, como 10 minutos 100 suscriptores, ni de broma. Pinto en vivo hasta llegar a 10K más epic sorteo. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué idea más buena! Y luego no sorteo, nadie que se jodan. ¡Qué idea más buena! Me encanta la idea, me encanta. Todo mentira. Me encanta. Vale, venga, sí, me parece muy buena idea. Sí. Epic 10K, mi sorteo épico y me desnudo. ¡Wow! ¡Qué brutal! Sí. Genial. Sí. Y sorteo 10.000. Un iPad Pro. No. A ver. Pero no es mala idea la de hacer un sorteo de una lámina el día de los 10K. Estaría guay. Y me corto la mano ahí. No sería mala idea. No sería mala idea hacerlo, ¿vale? No sería mala idea. Bueno, venga. Ya he descansado. Me arrepentiré de este tiempo que he perdido aquí charlando, ¿vale? Pero sí. Venga. Me ha gustado muchísimo la idea de Alex. Pinto en vivo, así con exclamaciones, hasta llegar a 10K más epic sorteo. ¡Ostras! Yo veo un vídeo así y me suscribo. Vale, me parece buena idea. Me gusta la idea. No, eso tampoco, no. Pero la idea no. La idea de los 10K y del sorteo, me gusta. Y de hacerla en directo en YouTube, no en Twitch, ¿vale? Y bueno, ahora tengo que aprender cómo se hacía lo de YouTube otra vez. Bueno, venga, seguimos, ¿ok? ¿Sí? Venga, vamos allá. Seguimos. Capa nueva. Tenía ya esto de aquí pintado, no, para atrás. Venga, vamos a empezar. Estas son pestañas gordas, ¿eh? A ver, tampoco pongáis troncos, pero bueno. ¿Cuándo se empiezan las texturas? No, el jueves no. No, las texturas empiezo el miércoles. Porque el lunes es analizo vuestras obras, el martes se sube el directo, que es el de hoy, y ya empiezo miércoles, es miércoles, jueves, viernes y sábado. Pum, pum, 4 días, ya empiezo con texturas a saco. Pa, ¿vale?
¿Por qué estoy pintando por detrás de esto? No puede ser. No, estoy pintando delante, lo que pasa es que no se ve. Vale, genial. Pues luego le hago unos brillos y ya está, hombre. No, esta última me ha quedado muy mal. Esta. A ver, me lo estoy inventando más o menos, ¿eh? Pero yo qué sé. Vale, lo mismo de antes, voy a bajar la opacidad bastante para hacer algún pelito por aquí en medio. Es que no todos los pelos de las pestañas son del mismo tamaño, el mismo grosor, ¿eh? También tenemos algún pelito. Vale, va teniendo ya mucho volumen, mucho volumen. Espera, ¿qué estáis diciendo? ¿Cómo que o sí o sí o sí? Espera, espera, espera. Rímel, sombra, claro, todo. Todo. Lentillas, deja. Hombre, no, pero se le puede poner. A ver. Tú puedes ponerle un poco de rímel. No pasa nada. Esto no lo tiene la chica, pero da igual. Sobre todo en los pelos que más salgan hacia afuera. Aprovecha porque el espectador se va a fijar en esos pelos.
De hecho. ¿Por qué no? Vale, ha ganado muchísimo volumen ahora mismo, ¿eh? Vale, genial. Voy a hacer lo mismo de antes. Voy a coger esta capa, la voy a duplicar. Oh, yeah, sí. Y la capa de abajo le voy a aplicar un pequeño desenfoque gaussiano. Vale, quito la capa de dibujo. Un segundo, ¿eh? Sí, combino hacia abajo. Vale, y de momento no le hemos dado brillos ni nada a los pelos, ¿eh? O sea, es solo el color este oscuro, ¿vale? Pero ya tiene mucho volumen. No te preocupes, no te preocupes, ¿vale? Venga, voy a hacer algún brillito en el pelo. Vale. Vale. Bueno, esto ya va teniendo algo de volumen, algo de volumen. No me gusta nada esta parte de aquí. Un segundo. Ah, pero es que no puedo combinarla todavía. Lo haré al final, lo haré al final, ¿vale? Gelink Gamer, muchísimas gracias por seguirme. Vale, va quedando algo va quedando. Aún falta. ¿Qué hora es? Madre mía, se me va a echar el tiempo encima. Ya estoy agobiado, ya estoy agobiado. Bueno. Es que las pestañas del ojo no coinciden con el reflejo, que es que siempre que sí. Que sí, que coinciden. Más o menos coinciden. Sí, más o menos. Vale, no hay icono de caldo, porque. Vale. Vale, bueno, sigo, yo sigo pintando, ¿vale? A ver, voy a empezar ahora a hacer una cosa que me gusta mucho. Y es. Bueno, esto las voy a combinar hacia debajo. Vale, fijaros un momento la diferencia entre esto y esto, ¿vale? Aquí quedaba un poco rara y aquí ya el ojo del espectador se va más a esto y empieza a desaparecer un poquito la piel, ¿vale? Ya no es tan importante la piel, pero es importante. Así que me voy a la capa de piel y voy a crear una capa nueva por encima de la capa de piel con color blanco puro, pincel plano.
Y voy a empezar. A ver si encuentro el punto dulce del pincel. Este puede ser bueno. Sí, este está bien. Y ahora es toquecito, 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 toquecito. Vamos a hacer todas las arruguitas de la piel. Que alguna se marque más. ¿Vale? Paciencia y poco a poco. El pincel plano es buenísimo para hacer manchas de piel. Blanco puro, ¿eh? Aprovechando la propia pincelada que habíamos dado antes, por eso me gusta pintar con el pincel plano, porque ya me indica más o menos, el propio pincel plano me indica dónde tengo que darle luego yo los brillos. ¿Vale? O sea, la idea es que cuando tú te vas a este tamaño, al tamaño final, al tamaño de lejos, se vean todos estos pequeños brillos, todas estas imperfecciones, todas las arruguitas, todas, pues no sé, ¿vale? O sea, toda la vida que ha tenido esta piel. Ya es ir dándole poco a poco, paciencia, poco a poco. Vale, ya vamos como ganando volumen, ganando volumen. Ah, que se ha ido Alex. Bueno, hasta luego. Hasta luego, no os preocupéis, no os preocupéis. Hay que intentar marcar como los poros. Como el brillo que tiene de grasilla la piel, ¿vale? Con un pincel plano se hace muy bien.
Hay zonas donde hay más grasilla y brilla más la piel. Vale, o sea, la idea es que todas estas manchas de aquí que se ven raro, luego te alejas y parezca piel, ¿vale? Parezca piel. Y ojo que esto todavía se ve muy recortado, pero hasta que no acople capas no puedo fusionarlo bien, ¿vale? Pero vamos a ir poco a poco. De hecho, voy a bajarle la opacidad a un 5. Voy a hacer alguna zona grande, con un pincel un poco más grande. Que parece que no se nota, pero sí que se nota lo que le voy haciendo. Bueno, de hecho, para que veáis si se nota o no se nota, estoy en una capa nueva, ¿vale? O sea, pasamos de esto a esto. Y de hecho se ve muy bien esto cuando le quito la capa de piel, se ven todos los brillos y todas las imperfecciones, ¿vale? Pero bueno, vamos poco a poco. A ver, voy a hacer un brillo muy intenso aquí. Caleri, muchísimas gracias. Pero es pincelada, poca opacidad, blanco puro. Acariciando, siguiendo el volumen, ¿vale? Ya estamos en la fase final y es ya paciencia. Es encontrar el punto dulce del pincel que te marque poquito y que te sientas cómodo. Si tú vas pintando y ves que te molesta lo que estás pintando, que te marca mucho, bájale la opacidad. Dejad algún hueco sin pintar, como que tiene una mancha de piel o un pliegue más profundo. De cerca son trazos que no se ve bien, de lejos son plieguecitos en la piel, ¿vale? ¿Y las pestañas no dan algo de sombra sobre la piel? Sí, exacto, pero hay que hacerlo después, ¿vale? Al final. Y no siempre, depende. En alguna zona, por ejemplo, en esta parte de aquí que es más oscura, sí. En estos pelitos sueltos de aquí, muy sutil, pero eso se hace después.
Bueno, no te preocupes. Los subo los martes a YouTube, los vídeos que grabo en Twitch los domingos. ¿Qué ha sido ese ruido? No sé lo que ha pasado. No sé, me ha hecho un ruido esto. Pero Calería ha sido hace 3 minutos. Ah, vale. Sabiduría y locura. Dios mío, sabiduría y locura. Se me acaba de suscribir al canal de YouTube. Pues muchísimas gracias, sabiduría y locura, aunque no lo estás viendo en este momento lo que te estoy diciendo. Pero yo te lo agradezco mucho. Los propios trazos que vas haciendo ya te van indicando por dónde tienen que ir los siguientes brillos. Es que yo siempre digo que una pincelada llama a otra, que una pincelada llama a otra, que una pincelada llama a otra, ¿vale? Es constantemente. De vez en cuando me echo para detrás para ver cómo va. Vale. Mira, voy a pintar esta parte de aquí. De hecho, me está manchando ya demasiado. Estaba a un 12. Recuerdo, ese 12. Ese 12 es sagrado, ¿vale? De momento el 12 es sagrado, porque luego cuando haga estos brillos necesitaré el 12. Pero aquí me está marcando demasiado. Pero veis que para pintar la piel no he difuminado ni una sola vez, ni una, ¿vale? No se difumina nunca para pintar piel, ¿vale? Nunca.
Anjo0722, muchísimas gracias por suscribir, bueno, por seguirme, muchísimas gracias. Vale, veis que es paciencia y paciencia y paciencia y paciencia. De cerca se ve raro, se ven rayas raras, pero es que en cuanto te alejas, es que son todos los pliegues, o sea, queda muy realista una vez que te echas hacia detrás, ¿vale? Vale, vuelvo al 12 de antes, ¿vale? Estaba ahora en el 4, vuelvo al 12. No, 12 es demasiado. 8, 8, 7 ahora. Donde hay un plieguecito de piel, la parte de arriba es más brillante. La parte de abajo la dejamos con ese tono. Ya es ir poco a poco, poco a poco, poco, todos los brillos, todas las arruguitas. Vale, la idea es que cuando tú quitas esta capa se te vean todos los brillos de la grasa, de la piel y todo, ¿vale? Vale, de hecho voy a acoplar. Un momento, voy a mover esta capa aquí debajo. Vale, no ha pasado nada, vale, genial. Voy a acoplar estas dos capas porque necesito. Es que me está molestando mucho esta parte de aquí al ojo. Necesito difuminarla, integrarla un poquito más una con otra, que no se note tanto corte, que es que no es natural.
¿Ya veis? Esta parte queda rarísima. Vale, que quede un poquito más integrada. No se tienen que ver cortes tan limpios, tan perfectos. De hecho, esta parte de aquí, voy a probar un momento. Vale, mucho mejor. Es que si no, era demasiado, demasiado perfecto. Y esta parte igual, esta parte queda rarísima. Voy a fundirla un poquito. Como tengo los pelos en otra capa, no me preocupa pasarme tranquilamente, ¿vale? De nuevo el ruido, o nunca se había oído. No se ha oído nunca el ruido, ¿vale? Estaba más concentradísimo. Vale, voy a hacer un momento un experimento. Voy a coger la capa de los brillos, ¿vale? La capa grasilla, ¿vale? Vamos a coger la capa grasilla y voy a duplicarla. A ver qué pasa. Un segundo, ¿eh? Demasiado. Si le bajo la opacidad un momento. Un segundo, que lo voy a poner por debajo. Sí, acentúa un poquito. Vale, a ver, ya para terminar, porque es que, a ver, con este tema de la piel y la grasilla y tal, me podría pegar aquí 6 horas. Para terminar, en una capa nueva, voy a darle a alguna zona muy concreta. De algún brillo más intenso. De blanco puro. Sí. Sí, vale. Vale. Son como pequeños brillos que le den mucha nitidez. Vale. Vale, difumino un momento esto. Vale, sí, me gusta bastante. Bueno, pues yo creo que lo dejo ya por hoy. O sea, no está mal. Bueno, aún le seguiría dando más brillitos de grasilla a la parte superior del párpado. Esta parte de aquí no me acaba de gustar, me ha quedado muy plana. Sí, igual esta parte de aquí, como que le meto unos pliegues más brillantes.
segundo. Sí, bueno, a ver. Sí, gana mucho. Pero bueno, esto ya es echarle horas y horas y horas y horas y horas. Y, chico, no está mal. No está mal. Me gusta bastante cómo ha quedado. Bastante, bastante. Creo que es bastante realista. Igual oscurezco un poco más la parte izquierda del ojo para que tenga más curvatura o le aclaro más la parte derecha. Pero bueno, va apareciendo un ojo bastante, bastante, bastante realista. Sí, vale, me gusta. A ver, lo dejo aquí, ¿vale? Lo dejo aquí, que estoy ya bastante cansado y creo que está bastante, bastante avanzado. Casi terminado al 100%, ¿vale? Ya te digo que es meterle brillitos y tal. Pero eso ya es que es echarme aquí horas de concentración. Pero yo creo que sí, ¿vale? Creo que lo he conseguido pintar en 3 horas este ojo de aquí, ¿vale? Bueno, no va mal. Igual le meto más brillo en esta parte de aquí del... Solo un segundo. Jo, es que para que tenga más volumen, toda esta parte de aquí debería de estar súper, 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 súper blanca, súper clara, súper brillante. Dios mío, socorro, no puedo parar. O sea, esta parte de aquí tiene que estar como muy, 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 muy brillante. Tiene que tener un toque aquí de luz impresionante. Solo un segundo, ¿eh? Buah, es que gana mucho más. Bueno, pues eso. En fin, ya me lo estáis viendo. Ya veis cuál es mi problema. Que sí, vicioso, sí, en cuanto empiezo. Pero es que fijaros qué diferencia. O sea, yo creo que gana... Que gana mucho más volumen el ojo. Pero bueno. Que esto ya es echarle horas. En fin, ha sido un placer estar esta tarde de domingo con vosotros y con vosotras. Os recuerdo que tenéis esta semana para mandarme calabazas de Halloween, que tengo ya 22. Y el domingo que viene, qué ganas tengo, porque será un domingo en el que no tengo que pintar, qué maravilla. No, me gusta mucho pintar. Pero será un domingo de relax y de charlar un rato, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Sí, aquí seguimos. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy, ¿vale? Me ha gustado mucho, lo voy a poner en grande para que lo veáis así, ¿vale? Me ha gustado mucho. Vale, me lo he pasado muy bien. Así que bueno, os dejo ya, me despido ya. Ha sido un absoluto placer. Y recordad que mañana analizo vuestras obras. El martes subo este directo a YouTube. Y luego, miércoles, jueves, viernes y sábado, madre mía, pintaremos una textura, ¿vale? Y nos veremos el domingo que viene, donde directamente charlaremos con calma. Me podéis preguntar lo que queráis, que responderé a todo. Y así estamos con calma, tranquilamente charlando, ¿vale? Y nada, oye, que ha sido un placer, ¿vale? Cuidaros mucho estos días. Muchísimas gracias, Zacarías X. Muchísimas gracias por seguirme en el último minuto, en el último segundo del último momento del directo. Muchas gracias, Jaime. Ha sido un placer. Para mí también ha sido un placer. Cuidaros mucho estos días. Y nos vamos viendo por aquí, que voy a subir vídeo todos los días, ¿vale? Un abrazo. Gracias por todo. Y mil gracias y un abrazo. Hasta luego.